¿Qué fue Rocotitlán? He escuchado muchas versiones de mucha gente. Por supuesto, yo no lo viví, pero incluso la misma Sandra me dijo, tu hermanita, yo crecí ahí, ¿no? ¿Qué Mira, fue la verdad Rocotitlán? es que, mira, Rocotitlán era como una cosa que tenía que pasar naturalmente. O sea, cuando empezamos a tocar con Botellita de Jerez en 83, y la verdad es que desde la primera tocada, que fue el 2 de abril del 83, en una tocada en una escuela ahí, técnica por la estación Tasqueña. Tocamos con Real de 14, con Jaime López y con otro grupo que se deshizo ahí mismo, que se llamaba Broma Bolchevique. Entonces, pero empezamos a tocar, la verdad es que en esa primera tocada tocamos cinco canciones, nada más teníamos, y nos hicieron repetir las cinco canciones 3 veces. O sea, 15 veces, 15 rolas tocar. Sí, fue muy interesante, pero la reacción era chistoso porque para mí era muy claro que se necesitaba algo así, algo como entre Chava Flores, como entre Tintán, como y rock and roll, rock, digo, y lo que podía tocar era rockabilly, porque te digo, no podía tocar progresivo para nada, entonces, más bien Botellita éramos pobresivos. Y entonces empezamos a tocar muchísimo, de la nada, esa fue nuestra primera tocada y de pronto empezaron, y claro, no cobrábamos, íbamos al cumpleaños del fisgón, mi cuate, de la tía de no sé quién, empezamos a tocar en centros culturales, en el Ágora, en cualquier espacio, o sea, no importaba cómo fuera. En CU hacían muchas tocadas, ¿no, mi Sergio? También. Ya cuando abrimos Rocotitlán, en 85 y 86, esos 2 años, tocamos 360 veces al diario. Sí, o sea, sí tocábamos casi diario, o sea, a veces había días que tocábamos 3 o 4 veces, o sea, sí, Manches. estaba bien grueso, o sea, fue un éxito, mira, qué grueso, porque ahorita nadie se puede imaginar eso, pero bueno, no había, salió nuestro disco en 84, ¿no? Como un año y medio después de que empezamos. Y caminabas en Insurgentes y oías porque había discos y cassettes. Entonces alguien compraba el disco, grababa cassettes, se los repartía a todos sus cuates. Entonces tú caminabas en Insurgentes y oías nuestra música en los coches, mano. Wow. O sea, era padrísimo. Pero claro, no nos dejaba lana ni nada, pero tampoco lo hacíamos por eso. Entonces no, estábamos muy conformes con seguir toque y toque y toque. Entonces en 80, y eso fue en 83, 84, y estuvimos un buen rato en La Rocola, bueno, se llamaba El Oriente, un lugar que tenían los de Kerigma. Estuvimos un rato ahí. Y luego, cuando ya nos salimos de ahí, decidimos que teníamos que tener nuestro propio lugar, pero además que las reglas fueran muy claras. Solamente se podía tocar en español y música original. No se valían covers, tributos a nadie, o sea, era Sí, ni traducir nada ni nada, o nada. sea. Entonces, ese fue el concepto. Y claro, desde el nombre te puedes dar cuenta, es Racotitlán, ¿no? Entonces, realmente era algo que veníamos tramando los de Botellita, pero hubo un ensayo en que dijimos, es que ya, hay que abrir el lugar. Y lo curioso es que dijimos eso y haz de cuenta como, creo que no sé si unas horas después o al otro día me habló el Mastuerzo, porque no había celulares. Me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? Están rentando el Terraza Casino, ahí en Insurgentes, que un cabaret que se incendió 2 veces y todo fue un desmadre. En total que fuimos corriendo, sí, lo estaban rentando, entonces le hablamos al primero que le hablé fue a mi hermano. Mi hermano y los cachunes eran muy apoyadores, o sea, nos iban a ver a todas partes, ¿sí? Y pues le buscamos a ver quién ponía una lana, todo así. Total que lo rentamos en chinga. Y así fuimos. Fernando ya, cachún, ya estaba ya en sus últimos programas. Entonces, él entró con lana y además le entró a organizar todo. Entonces, él acabó siendo el gerente de Rocotitlán. Y fue bien interesante, porque aparte de.
Está poca madre tener tu propio lugar y hacer todos los experimentos que se te ocurran y todas las payasadas que quieras, ¿no? Pero además se desarrolló un estilo de funcionar. Mira, uno, había cosas que naturalmente iban a hacer. O sea, los tres de botellita somos, pues, muy. Así que pertenecemos a la corriente comunista. Claro. Somos comunes y corrientes. No, pero sí Y somos. comunistas. Entonces, pues no, o sea, tratábamos, la verdad, era así, tratábamos a los músicos, a los colegas, así como reyes, lo mejor que podíamos. Tratábamos, no discriminábamos a nadie, no se valía, o sea, no teníamos un cadenero que decía tú y tú y tú, ni madres, ¿no? No, entonces, podía ir quien fuera, de hecho, hasta. Es muy chistoso porque hay varios jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes, pero que me decían, no, yo fui mi primera tocada porque mi mamá conocía a alguien y logró meterme ahí, yo tenía 15 años. ¿Qué crees, no? Podías entrar cualquier día porque no era bar, era un restaurante con vino y cerveza y la verdad es que se valía, ¿no? O sea, no. Sí, no, Entonces, no tenías, no era un antro, no. una discoteca, era Aún un... eso, aún así la delegación nos traía en jaque, ¿no? Por el ruido, porque los vecinos se quejaban, que a veces digo, había tocadas que sí, o sea, era un lugar que le cabía naturalmente como 300, 350 gentes y a veces había 500, y había, depende de quién tocara, ¿no? Depende, se ponía así súper hasta el gorro, entonces pues sí. Pero la verdad es que era un lugar muy sano dentro de todo, o sea, digo, no te digo que no había drogas y no había alcohol. Sí, había, digo, pero eso ya no era parte del No, negocio. bueno, pues, o Era cada sea, quien traía lo en que un podía. Vips puede haber alguien Exacto. con lo que Sí. sea, ¿no? O En sea. las oficinas del Departamento del Distrito Federal, o donde sea, pues Sí, digo, eso ya no claro. depende de la institución. Entonces, Claro. pues fue, yo, es, yo, de hecho, uno de los proyectos que estoy metido ahorita es hacer una serie documental sobre el Rocotitlán. Es sobre Botellita. Rocotitlán y todo lo que era alrededor, es que fue como un movimiento que se dio orgánicamente. O sea, de cuenta estaba Real de 14, estaba Jaime López, Emir Almazán, Roberto González, pues Rodrigo. O sea, Rodrigo, había claro. muchas bandas que eran como bandas que se estaban formando en esos momentos, o músicos que estaban haciendo cosas de ese momento. Además de que traíamos arrastrando a Nuevo México y a Charlie Montana y a todos los que venían como de los hoyos Funkis y todo, entonces se armó, la verdad, se hizo un, ya era, ya estaba un movimiento real, orgánico, en esos, o sea, entre 83 y 86, 87. De hecho, por ejemplo, Maldita Vecindad, yo conocía a Maldita antes de que sonara Maldita, de que existiera. O sea, una vez me invitaron, el hermano de Rocco, que es Ajá. periodista y maestro, y nos invitó a, nos echamos un debate entre Rocco y yo, porque él decía, fíjate, para él ya Botellita era decadente, y ahí él iba ya a la vanguardia, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma sí, o sea, los tiempos, o sea, para Bueno, él. es que cambia muy rápido también, ¿sabes, Exacto, no, mi sí. Sergio? No, y entonces cuando abrimos Rocotitlán, por supuesto que Maldita iba, tocó muchas veces ahí. Y de hecho vimos cómo se fue formando, porque a veces iban cuatro y a veces iban 12. No Y se querían manches. cambiar el nombre cada tocada. Y dices, no, güey, sí es muy buena idea, muy brillante, pero no nos conviene, ¿no? Manches, sí, Y claro. entonces. Y bueno, y estaban las insólitas de Imágenes de Aurora, y luego salió Fobia, y luego Fobia, claro. la Lupita ya un poco más tarde, pero bueno, todos esos grupos pues nacieron de ahí. O sea, antes de la Lupita era Raxas, y era Especies, y Sistema, y un chorro de grupos, ¿no? O sea, y además eran de todos tipos. Había, iba, ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, una sobrina de Pedro Infante, que era así como, que era metalera. ¿A poco? Sobrina de Pedro Infante, órale. Sí, no, no sé, Angélica Infante, creo. Angélica Okay. Infante. Sí, pero era así de hard rock, así grueso, metalera, y era así medio,
bastante, con poca ropa, pues. Bueno, Kenny también, ¿no? Kenny, Ritmo Peligroso, cuando ya se cambió The Dangerous Rhythm, sí. el mismo trick, hay por ahí, yo hacía unos calendarios en Rocotitlán cada mes, que ilustraba así, cada día ponía, les hacía un logotipo y les inventaba cositas, dibujitos, ¿sí? Y hay un calendario, creo que fue en 86, en diciembre, donde al principio del mes dice, está anunciado Tres Almas en Mi Mente. Y en el mismo diciembre, ya antes de Navidad, está anunciado el Tri. El Tri, claro, Three Ya fue Souls in My Mind. cuando fue el cambio Qué de maravilla. eso. Es Sí. que Y pues sí, bueno, salieron muchas cosas y yo creo que fue así como lo que te decía, primero eran las traducciones, ¿no? Y los Rebeldes del Rock y los Teen Tops y todo así, puras traducciones. Creo que la segunda etapa fue Avándaro, donde era un 8, ¿no? Medio en inglés, medio en español. Pero yo creo que con Rocotitlán, Botellita y Jaime y todos estos que te cuento, y muchos más, ¿eh? Yo creo que ahí se definió la identidad del rock mexicano que conocemos ahorita. O sea, si tú vas al Vive Latino, oyes grupos y identificas, ah, este es de Colombia, este es de Argentina, y aunque Caifanes y Botellita y Jerez no tengamos nada que ver musicalmente, se siente lo mexicano. Sí, hay una sustancia, incluso en bandas que eran muy jóvenes ahí, como Café Tacuba, ¿no? Sí. Que no eran, o sea, eran pues una hormiguita que apenas iba. Se siente esa sustancia, pues Sí. no sé, desde Ritmo Peligroso hasta arrastrando hasta La Maldita y Café Tacuba, Sí, ¿no? pero entonces yo siento que ahí se definió la identidad del rock mexicano y de eso es lo que quiero hablar en la serie documental que quiero hacer. Hoy estoy viendo con quién la hacemos, pero pronto sabrán de eso. Oye, Sergio, ¿y por qué cerraron Rocotitlán? O sea, ¿por qué dejó de funcionar? Tengo entendido que lo vendieron, ¿no? Bueno, hay otra cosa. Rocotitlán nada más lo tuvimos 5 años nosotros, como de 85 a 90. Después, pasaron, o sea, la verdad es que un socio que puso lana desde el principio, luego fue el que les fue comprando sus partes, porque ya no, yo también ya no tocaba, yo me salí en 88 de Botellita. 88. Y entonces, el cuate nos fue sacando a todos, al final quedamos nada más mi hermano y yo, ya lo vendimos. Y entonces él fue no sé cuánto tiempo, como 8 meses, un año, se lo vendió a otro socio y luego a otro cuate que fue Tony Méndez. Y Tony Méndez ya lo siguió, un rato sí siguió como con el espíritu, pero luego al rato ya no era puro rock en español original ni nada de eso. Y confieso que a mí me molesta mucho porque se las da de que él inventó Rocotitlán y el fundador, y no es cierto, pero para nada, o sea, no tiene nada que ver. Él lo agarró después y era el de Kerigma y eran unos cuatro, bueno, de hecho él era mi cuñado, y pues bueno, luego lo cambiaron a Miramontes o así, ya. Pues ya, la verdad ya ahí sí ya le perdí el rastro, no sé por qué lo cerraron, pero pues ya no era lo mismo, ya no tenía esta actitud, esta causa, ¿no? Este motivo, la motivación. Oye, Sergio, ¿y crees que tuvo que ver también que salieron las bandas pues que tenían que salir y el ciclo continuaba quizás muchos años después? Porque yo me acuerdo, digo, obviamente a sus proporciones, pero cuando yo era pues adolescente, ya 17, casi 18, el lugar en donde escuchaba rock, pues al menos mi círculo era, por decir, el Bulldog, ¿no? Y después cerró el Bulldog y es como muy cíclico eso de los Sí, lugares, ¿no? claro. Aquí, por ejemplo, en Los Ángeles sigue el whisky a gogo, pero pues ya de a Sí. gogo no tiene nada, absolutamente. Pero ya es más bien como una tradición, como decir el Tenampa o algo así, ¿no? Pues sí, no, y el rock también es así, os digo, esta música que ya duró un chorro y sigue y sigue.
Mucha gente últimamente me dice, no, pero ya el rock, ya como que no. Digo, güey, sigue, pero en las tocadas, no está en radio, ni en televisión, ni nada, pero ahí sigue el rock, hay miles de tocadas y miles de bandas, bandas que aparecen cada ratito, ¿no? Y nuevas, que, propuestas diferentes, todo. Entonces, bueno, yo creo que Rocotlán tuvo su momento y estuvo chido, y ya su aportación, ya. No, bueno, es que la aportación de Rocotitlán es monumental y ha trascendido. Hace rato hablamos de trascendencia, ¿no? O sea, Rocotitlán es ese ente que siempre va a ser, pues de cierta manera, cómplice de la creación de miles de bandas, porque de las que salieron se derivan otras y otras, Exacto, sí. ¿no?